Apenas han pasado unas semanas desde que la alta velocidad llegara a la región de Murcia, en concreto a su capital, y ahora parece que le llega el turno a la segunda gran ciudad de este territorio, Cartagena, un proyecto con muchos detalles a tener en cuenta y que te cuento en este vídeo. El AVE llegaba a Murcia a las puertas de las pasadas navidades tras muchos años de reivindicaciones y obras, y no sin polémica, como os conté en un vídeo del canal, debido a los tiempos de viaje de algunos servicios y a las pocas frecuencias que todavía tiene esta nueva ruta. Pero mientras en la capital regional celebraban el hito sin olvidarse de las reivindicaciones de mejoras en el servicio, en Cartagena lo veían todo con mucha distancia, al quedar esta ciudad de momento relegada del mapa de alta velocidad española. Pero esto parece que va a empezar a cambiar, y estos días se han conocido muchos detalles de cómo será el trazado hasta la ciudad portuaria, la futura integración del tren en el casco urbano y las actuaciones que realizarán en su estación. Cartagena contará con un nuevo acceso a la alta velocidad y al corredor mediterráneo. Hablamos de un corredor diseñado sobre el actual que dispondrá de doble vía en ancho estándar y mixto para viajeros y para servicios de mercancías. Detalle clave este último dada la gran relevancia del puerto cartaginés, una obra que se añadirá a las ya en marcha en el oeste de la región, Camino de Almería, y que la comunicará más adelante con el resto de Andalucía vía Granada, una región que tendrá también parada para servicios de alta velocidad en las ciudades de Lorca y Totana, cuyas obras parecen ir a buen ritmo y de las que ya os he hablado en pasados vídeos del canal. Pero el trazado que hoy nos toca se integrará en la ciudad con el soterramiento del canal de entrada en 750 metros y un nuevo acceso a Torre Ciega. Además, la estación se adaptará a la alta velocidad con tres nuevas vías y se ampliará su vestíbulo, una estación que además mantendrá y potenciará su especial belleza y que se integrará mejor en la ciudad, será más accesible y sostenible y, según los responsables del proyecto, captará la luz del Mediterráneo y potenciará su valor histórico, algo siempre muy a destacar, ya que hablamos de una de las estaciones más bonitas del país, especialmente lo que se refiere al edificio de viajeros y su fachada principal. El proyecto busca impulsar la conexión de Cartagena y su zona portuaria y logística al corredor mediterráneo, potenciando el desarrollo socioeconómico de este enclave estratégico. Un corredor que, recordemos, no pasará exactamente por la ciudad, sino que comunicará en línea más o menos recta Murcia capital y Almería, por lo que Cartagena se uniría mediante este ramal a dicho corredor en el entorno de la ciudad de Murcia. Con este esperado anuncio, Cartagena da un paso decisivo en la integración del ferrocarril y la llegada de la alta velocidad a la ciudad, con la solución desarrollada por Adif Alta Velocidad en un estudio funcional que contempla tres ámbitos clave de actuación: el acceso ferroviario de la alta velocidad, la integración en el entorno urbano y la ampliación de la estación actual para adaptarla al incremento presumible de los viajeros, siempre asociados a la llegada de estos servicios, tráficos que cada vez van a más tras la liberalización del transporte de alta velocidad y que ya está viendo cómo cada vez más gente se sube al tren. La propuesta en concreto, y según palabras textuales de sus responsables, plantea una solución viable apoyada en el análisis de varios estudios pegada al terreno, en tanto que promueve la integración del ferrocarril en la trama urbana y es respetuosa con la tradición. Mantiene la estación como icono de la ciudad, combinando la modernidad que permitirá conectar a los viajeros a la movilidad del futuro con el valor de la arquitectura modernista. La propuesta además promueve unas infraestructuras sostenibles y resilientes para la ciudad e impulsa la conexión de Cartagena y su zona portuaria y logística al corredor mediterráneo, potenciando el desarrollo socioeconómico de este enclave estratégico del sureste peninsular, que ha estado relegado a un segundo plano desde hace ya muchos años por la concentración de recursos y foco en la capital regional. Otra de las claves está en la solución planteada en el ámbito ferroviario, que propone un nuevo acceso de alta velocidad, que será paralelo al corredor actual y con el fin de mantener durante las obras el tráfico ferroviario de trenes de mercancías a escombreras. Este acceso se realizará en doble vía de ancho estándar y mixto para acoger la circulación de trenes de viajeros de todo tipo en ancho estándar y trenes de viajeros y mercancías hasta el nudo de escombreras en ancho ibérico.
La otra actuación clave será la integración en el entorno urbano, donde se contempla una integración en base a un soterramiento de 750 metros del canal de entrada a la estación, así como una mejora del acceso de Torre Ciega, sustituyendo el viaducto actual. Esto significa que los trenes llegarán a la ciudad de forma soterrada, una solución proyectada para la transformación en términos de accesibilidad al núcleo de Torreciega, contribuyendo a su integración en el entorno. El nuevo vial, planteado a nivel de terreno, precisa la modificación a lo largo de un kilómetro de la rasante del ramal ferroviario de Escombreras y contará con dos carriles, así como franjas ajardinadas, una senda peatonal y un carril bici. Además, el futuro acceso requerirá también de la remodelación de la avenida del Pintor Portela. Sin duda, uno de los puntos clave de las futuras obras será el soterramiento del canal ferroviario planteado, que permitirá y potenciará la conexión con el futuro desarrollo del plan parcial del Hondón, acota ciudad con el resto de la trama urbana. Y el tercer punto y detalle clave para muchos, por su especial delicadeza, será la actuación en la estación de la ciudad, con una ampliación que aseguran respetará el pasado y mirará al futuro, potenciando el carácter de icono arquitectónico de la ciudad, conservando su centralidad y planteando la ampliación de su capacidad para poder responder al incremento de los tráficos, con el máximo respeto al valor histórico y artístico de este edificio modernista, catalogado, recordemos, como patrimonio de la ciudad. Dicha ampliación se resolverá con un nuevo edificio en superficie, anexo y accesible. Los accesos a los andenes se realizarán sin cambiar de nivel, que ampliará la superficie de vestíbulo y la zona de embarque. Los flujos de viajeros se ordenarán y además se incorporará ese criterio un tanto abstracto de diseño de género. El nuevo edificio también recogerá el potencial de la luz natural del Mediterráneo, reforzando la sostenibilidad y el ahorro energético de una instalación que dispondrá de espacios para locales comerciales, venta de billetes, atención al cliente, aseos y zona para usos ferroviarios. La estación acogerá tres nuevas vías, dos de ancho mixto y una de ancho estándar, hasta un total de 7, 5 de ancho estándar y 2 de ancho mixto, que darán servicio a los servicios de larga distancia en alta velocidad con el centro peninsular y con el corredor mediterráneo, así como a las relaciones de media distancia, tanto convencionales como de alta velocidad, y también contará con 5 andenes, dos nuevos y uno ampliado frente a los dos actuales. Otro detalle es que la terminal verá ampliada su zona de aparcamiento para viajeros con plazas específicas para rentacar, creándose una nueva rotonda de acceso. Y también se habilitará una bolsa de taxis y plazas de parada momentánea. Este es el proyecto, pero lo presentado no es más que el primer paso de un largo viaje, como diríamos en las despedidas de este canal, pues ahora el Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad deberá suscribir un nuevo protocolo entre el Ministerio de Transportes, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y Adif. Dicho esto, aún es pronto para hablar de un calendario de actuaciones más o menos aproximado y, por supuesto, de cuándo podríamos hablar de una conexión por alta velocidad de Cartagena con Murcia y, por extensión, con el resto del país, por lo que estaremos atentos a la marcha de todos estos planes. Hoy por hoy, la ciudad de Cartagena está unida a su capital regional con hasta 14 servicios diarios por sentido, que en el mejor de los casos deja el viaje en unos 50 minutos. Respecto a Madrid, hoy por hoy no se puede viajar en tren de forma directa, siendo necesarios transbordos o bien de tren o bien de bus a tren. En Murcia capital o en Albacete, mediante 6 posibles combinaciones que dejan el viaje en el mejor de los casos y siempre, incluyendo el tiempo de transbordo, en 4 horas casi justas. Respecto a otras grandes ciudades mediterráneas, Cartagena está unida a Alicante con 6 servicios diarios por sentido, 3 con transbordo en Murcia capital y 3 directos que dejan el viaje en el mejor de los casos en 2 horas y 19 minutos en los trenes directos y, curiosamente, en menos tiempo en algún viaje con transbordo, al aprovechar estos la nueva infraestructura de alta velocidad, quedando el más rápido en 2 horas y 4 minutos. Con Valencia está unida con 4 opciones posibles, 3 directos que dejan el viaje con la preciosa estación del norte valenciana en el mejor de los casos en 4 horas y 38 minutos. Y respecto a Barcelona, hay 2 posibilidades diarias por sentido, una directa y otra con transbordo. La directa es un Intercity que deja el viaje en 8 horas y 40 minutos.
Hay que recordar que a día de hoy no existe conexión posible de Cartagena ni de la región de Murcia con Andalucía hasta que no se acabe la nueva vía de alta velocidad hasta Almería, cosa prevista, si no hay contratiempos y retrasos, para el 2027, en unas obras que parecen ir con viento favorable, pero dada la delicadeza de estas ejecuciones, así como lo complejo de algunos tramos, nunca podemos descartar la posibilidad de que la fecha vaya más allá de este año, por lo que debemos cruzar los dedos. Como habéis visto, un proyecto muy ambicioso que llevará al fin un servicio ferroviario de alta categoría a esta ciudad y de lo que estaremos muy atentos en Viajando Contigo y de lo que iremos informando cuando vaya viendo novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.